conocer la sede ha venido muchísima gente. Ahora últimamente, cuando con los 100 años, ha venido gente de otro lado que quieren ver todos los trofeos, toda la gloria que tiene Porongo, porque es difícil ver en el interior un club que tenga tantas copas y tantos trofeos, ¿verdad? La historia de nuestro club comienza en 1910. ¿Dónde concretan y le dan poderes a Guillermo Rodríguez para que él fuera capitán, era muy común, y a su vez se encargara de toda la parte deportiva, de comprar los materiales y útiles deportivos? Un año después, por resolución de asamblea, se designa con el nombre de Club Porongos a nuestra institución. Es designado presidente Guillermo Rodríguez oficialmente ahí en esa reunión. Que posteriormente, por otra asamblea, los motivos no están bien especificados, pero el club, como a los 2 años, pasa a llamarse diferente. Pasa a llamarse Centro Recreativo Porongo Fútbol Club. En general se jugaba de departamento a departamento. Se jugaba mucho con Durazno, con San José. Aquí en Trinidad había pocos equipos. Tenemos que imaginarnos en esa época, 1910, 1912, que en Flores no debía haber mucho atractivo porque ni siquiera el tren llegaba. Para ir a Durazno había que ir en carruajes. Cuando venía una delegación de otro lado acá, tenía que venir con un día o dos de anticipación al partido, y entonces había que pagar de hotel, había que pagar de todo. Es decir, los medios de comunicación no eran los más adecuados. Ahora uno se pregunta, ¿cómo podían hacer? ¿En qué ánimo se podía jugar al fútbol? Cuando también teníamos en esa época ya, y estaban las guerras, los partidos partidarias. Y en el año 27, por una razón de la comisión directiva, sanciona a Ezequiel Recoder. Es anonetaria porque van a Durazno a jugar un partido, año 27, y la comisión era la que hacía el cuadro. Y en Durazno le cambian la posición a los jugadores, estaban perdiendo, cambia la, el señor Recuero, Ezequiel María, le cambia la formación y gana el club. Lo advierten que eso no se podía hacer. Y la incisión es en el 27. Se forma en el 28 Independiente, en el cual Ezequiel María Recuero era secretario de la institución y forma Independiente. Y ahí viene la rivalidad que hay entre Porongo y Independiente. No es el clásico es Peñarol. Hay notas del Chelo haciéndole invitación al presidente Porongo, José María Cristech, en lo cual lo invita a Cristech a asistir a los actos en honor a los que habían salido campeones, que había sido Independiente en ese día, era por el 30, por allá, y decir, viste que... Y a su vez, Cristech retribuía esa invitación de la misma forma cuando Porongo sería campeón. Mi padre era muy amigo del Chelo, muy amigo del Chelo. Y siempre nos enseñó el respeto, la amistad que había, es decir, el enfrentamiento deportivo. Pero el aprecio que se sentía. Y tanto así que mi padre era socio Independiente, no pisó, no fue jamás al Independiente, pero fue socio Independiente. A partir del año 60, que Porongo gana la Copa en propiedad departamental, hay una transformación del concepto clásico. Y después sí ya el clásico pasa a ser Porongo e Independiente. Es una rivalidad como pocas. Yo lo he comentado con amigos en Montevideo, de que el clásico realmente acá se vive con una pasión, hay una rivalidad enorme.
a mí realmente me gusta jugar el clásico y me gustaba dirigirlo. Pero es el partido que te pone más nervioso y que te tiene más, más preocupado, porque indudablemente es al que vos más valor le das y es el que más te duele perder. Entonces genera una carga emocional el clásico que no son todos los que realmente pueden jugar un clásico, ¿verdad? Por suerte nos ha ido bien en este último 20, 30 años, por decirte, del 88 acá. Tenemos muchos clásicos ganados, como te decía, por muchos goles, clásicos ganados en la hora, clásicos. Entonces, en ese aspecto estamos con un saldo positivo, pero cada clásico es diferente. Si bien es un partido especial y todo entrenador, todo jugador, uno que es de la casa, los jugadores que hace muchos años están defendiendo esta camiseta y han tenido el orgullo de ganar campeonato, ganar clásico, sabemos que es algo especial. Sí, el aditivo que debe tener este partido y el próximo que viene, entre 15 días, es que son partidos con el tradicional rival, que la ciudad vive diferente, que hay una rivalidad, que yo la considero futbolísticamente y nada más que eso. Es lógico que a veces pasa para otro extremo, que eso lo tenemos que dejar para la gente de afuera. Nosotros tenemos 11 compañeros enfrente, que es un equipo que en la historia se quieren ganar, se pueden hacer frisionados, se pueden hacer cortados, puede haber algún encontronazo que haya quedado frisión de otro partido clásico. Nosotros tenemos que mantener la línea, muchachos, y la filosofía de jugar, ¿está? Muchachos, demuéstrenme por qué son ustedes los que están acá hoy, ¿eh? ¡Ah, mucha suerte! ¡Dale! Anécdotas hay muchas y yo, medio así de apuro, no me surgen muchas. El jugador más cómico y más ocurrente que había, indudablemente, era Ricardo Machado, el golero, y la Bruja, un goy, ¿no? En Rocha fuimos el día antes. Un frío impresionante. Llegamos y se perdió el ubiro, se perdió, no sé, con la camioneta, con la comida, que nosotros comíamos cazuela. Teníamos que salir el sábado de mañana, entonces, por los horarios, cocinamos el viernes de noche la famosa cazuela. Que tuvimos un viaje muy accidentado. Cuando llegamos a San Carlos, la cazuela se nos había fermentado. Ahí tuvo que hacerse algo de comer, tenían que comer. Entonces, volvimos al famoso puchero. Se hizo el puchero, pero mientras que empezamos a cocinar, se hicieron las 5 de la tarde y no habían comido. Eran las 12:30, estábamos en el Club Pelotario, un frío, impresionante, un club de bocha. Y el gusano dice, están autorizados a tomar un aperitivo. Seguro, un aperitivo. Entonces estábamos con José Tejeda, buenos compinches éramos, un vaso así, vamos a tomar caña con vermú. Pedimos un medio vaso de vermú y medio vaso de caña. Pensando que era eso nomás. Y eran las 4:30, estábamos tomando. El único que no tomó fue el Chueco Lesué porque estaba lesionado. ¿Viste? Y después todo. La verdad, estábamos medio mamados.
Y Gustavo Silveira me dice, pero es una vergüenza, fíjate vos que hay dos o tres que están chupados ahí, no sé cuánto. Le digo, salí a entrenar, le digo, ahora de noche en el campus y dale masaje que vas a ver que no va a haber problema. Y Gusano se calentó y dice, vamos a practicar. Ay, qué horrible que jugamos a practicar. Yo me pegué una patada en un ladrillo, yo me acuerdo, que, para entrar a la cancha, bueno, está. Quedamos así de flaco, Tejeda los últimos. Ay, qué horrible. Y salimos, uno salía con short de baño, el otro salía con media de salir, porque no teníamos equipo para entrenar. En determinado momento yo tuve unas palabras, media subida de tono con Waldemar Ungoy. Los gurises de Roberto Condón arriba de la cama mía. Digo yo, no quiero preservativo arriba de mi cama. Ay, qué malo se me puso ese hombre. Ah, no, sé que con los gurises no, conmigo sí. Nada, pero nada, no está. ¿Y sabes lo que hago? Me voy, agarro el cepillo de dientes, digo, y antes digo yo, y mañana cuando yo haga los dos goles, digo, no quiero que nadie, yo con el torso descubierto y que me vengan a abrazar. El día antes. Pero yo era suplente de los suplentes. ¿Podrá creer que faltaban 7 minutos, Waldemar? Digo, el Chueco, ¿y esto cómo se arreglaría? Hace dos goles el Chueco y se arregla todo, y vamos a poner 1-0. 7 minutos, salió así. Y después caminé, pidiéndole a Dios que me ayudara. Que, ¿no? Y cuando faltaban 2 escalones, aparecí como que venía Satanás. Entré ahí, sí, Gusano, vos sabés jugar. Me tiento dentro del área. Yo sé jugar, pero estaba de suplente. Pues viste, te dicen que sabe jugar y está de suplente. No entendí nada. Bueno, justo viene una pelota de gol. Mío, a la mierda. 1-1, ya estamos adentro. Y después me dice Gusano, después, si llegamos a empatar, dice, mandás vos en el cuadro. Mirá vos. Está vivo el Gusano. Mandás vos en el cuadro. 1-1, y después agarra una pelota ahí. Que hasta había ido a cabecear hasta Guala, ya la agarré en medio de la cancha y le pegué al arco. Era asegurada, ¿viste? Bien asegurada. Esto. Cuando pasó el penal, hice así. Termina el partido, una alegría tremenda. Entra Roberto y empieza a abrazar a todos. Pero cuando llegó a mí, se trancó. Digo, venga, le digo, sí, son cosas así. Y la verdad, porque yo no fue una gana. Estaba todo mal. Todo estaba mal, por eso te digo, venga Roberto, le dije una cosa, yo le dije una pavada, pero yo no le dije ni condón, le dije preservativo, te lo parece enojo por eso. Todavía, viste, vos sabés que 8 años por lo menos, sí, 8 años. Un día estaba parado yo, se acerca a la casa de Ojel, estaba parado yo por un trabajo, y viene una señora y me dice, mirá lo que te voy a contar. Viene una señora y me dice, ¿usted la bruja? Sí, ¿le puedo dar un beso? Calcular la mierda con esta cara, un beso, sí. Me dio un beso, ¿no? ¿Y vos sabés lo que me dijo? Si ahora sí cumplí la promesa. Si había prometido darle un beso donde lo viera. 8 años, no ayer ni ayer, después que salimos a jugar interior. 8 años. ¿Viste? Si te metía en el cuadro, ¿no? Llegamos al año 88 con una deuda futbolística pendiente que era lograr el campeonato del interior. Me acuerdo que en aquella época Gustavo Silveira era el director técnico producto de... Gustavo jugaba. Primer año que dirijo, que fue en el 88, salimos campeones del interior. Dejando por el camino a equipos imponentes como era Río Negro San José, el Plaza de Colonia, Palermo, de Rocha, que era un cuadro que llevaba 14 años invicto. Cuando quisimos acordar, nos encontramos con que éramos campeones de la zona sur al derrotar nada menos que a Río Negro de San José, que era un peso pesado del fútbol del interior, y lo sigue siendo, ¿no? Y bueno, ahí nos dimos cuenta, en realidad, que si habíamos vencido a ese equipo, podíamos, vimos que estábamos para más y bueno... Y nos largamos a la aventura de ganar el campeonato. Firmame los jugadores. En ese momento el club no tenía ni posibilidades económicas de reforzarse con grandes jugadores. Teníamos muy buenos jugadores locales con muy pocos años, como era el caso de Julio Matonte, que fue un gran jugador, pero tenía en ese momento 17, 18 años. Jorge Iriar, Ramiro González. Jugadores de... que habían estado en las inferiores de gran producto. Y ni que hablar que era para mí tal vez el mejor jugador con el cual tuve el privilegio de
jugar con él. Salta tanto Alberto Echeverría, ¿no? Que para mí fue uno de los mejores jugadores que yo he visto en Porón. La suerte de darle con el Chueco Lezuela, Bruja Ongoy, Fernando Marenco, le dimos con el Flaco Tejeda, un back que vino de Jung, le dimos un poco la cuota de resiedumbre que el cuadro precisaba, de gente grande, pegadora. Había un grupo y no importaba lo demás. No importaba lo demás, lo que importaba cuando entrábamos a la cancha. Ahí era una guerra. Era una guerra y no ganaba nadie. Y después, el golero. Pero Machado, el golero, a mi manera de ver, fue fundamental porque él tuvo partido que con cualquier otro golero hubiéramos perdido, ¿no? Sabes que un cuadro sale campeón, generalmente los arqueros son una parte muy importante. Tuvimos un par de fases que definir por penales y yo era muy atajador de penales y me tenía mucha confianza para eso y bueno. Y siempre en el filo, ¿no? Ganábamos acá, perdíamos allá, definíamos por penales. Así fuimos sorteando con ese grupo todos los escollos, todas las llaves. Tocó ir a Rocha en las semifinales a enfrentar nada menos que al Palermo de esa ciudad, que era el actual, era el campeón de ese momento, estaba defendiendo el título. Bueno, y bueno, asumimos eso y arrancamos. Jugamos acá de locales primero, nos fue bien, ganamos. Y fuimos para Rocha. En Rocha fue un partido durísimo, un partido muy duro, ellos eran muy experientes. Pero logramos ganar con dos goles de Waldemar Ungoy. Y bueno, cuando quisimos acordarnos, enfrentábamos al desafío de ganar la Copa jugando la final. Cuando le ganamos a Palermo, teníamos la seguridad de que íbamos a ser campeón. Y llegamos a la final en Tacuarembó, donde jugamos acá ya ahí un gran partido con el Fritza de Tacuarembó. Después de un partido vibrante, con dos goles de Alberto Echeverría, ganamos. Y bueno, y cuando terminó el partido fue un loquero, ¿no? Recuerdo a mis gurisitos chicos, a mis hijos chicos, llorando en la mitad de la cancha, abrazándose con sus amigos. Algunos de ellos hoy dirigentes del club, con los jugadores y todo. Y sobre todo la cantidad de gente que había ido de Flor. Para toda la hinchada de Porongo creo que fue el más recordado. Prácticamente todo el pueblo, me acuerdo que había hasta banderas de Independiente en el estadio de Tacuarembó, que es el tradicional rival nuestro. Creo que todo el pueblo está expectante de ese partido. Cantidad de hinchas que tenía Porongo. Hicimos una recorrida, entramos en Paso de los Toros, todo con una caravana terrible que era ya tarde de noche. La llegada acá fue brutal. Estaba todo el pueblo en la calle. Todo el mundo una felicidad brutal. Recuerdo que Tejeda, que era uno de los jugadores que habíamos traído ese año, había prometido que si salíamos campeones, él venía, no recuerdo bien de dónde. Tejeda dijo, yo me voy a bajar en la entrada del cuartel y voy a ir corriendo a la sede. Y el pobre se pensó que iban a ir derecho a la sede. Le hicieron hacer como 10 kilómetros dentro del pueblo en la caravana. Y entramos con él adelante, él cumplió la promesa. Y bueno, fue un momento muy bueno. El campeón del 88 había batucada, constantemente batucada. Tenía que poner un poco de orden porque me agarraban todo, cuchillos, tenedores, para tocar el tambor. Tenía que cuidar de todo.
cuando fuimos a jugar a Rocha, yo tenía un conocido en Rocha que me había pasado todos los datos, que era de un cuadro rival de Palermo, y una de las cosas que me había dicho era de la hinchada, que era muy brava, que era una hinchada muy difícil, que tiraban piedras, que escupían, el golero, que tuviéramos cuidado. Entonces yo voy y hablo con Machado y le explico y le digo, mirá Ricardo, ni los mires, se van a poner atrás de tu arco, no les hagas caso, no mires, vos concentrate en el partido, no les des pelota. ¿Cómo está? Entramos a la cancha, estaba lleno el estadio. Cuando vamos para atrás del alambre, que yo, la intención mía era sacar la gente de atrás del arco, pues estaban bravísimos, aparte era un gentío bárbaro. Mucha gente, había en el sobrero, ya te digo, el comentario cuando estábamos calentando es que hacía 12 años que nos perdían ahí, de local. Y bueno, y dentro, cuando digo, Pato, vos tirá una pelota para el costado del arco, que cuando vayamos a buscarla, ahí empieza el barullo. Entonces, saco una pelota para atrás del arco, el Pato se subía los pantalones hasta abajo de los brazos, era cómico verlo vestido. Chistaba, lo relajaba. Volá, viejo, pelado, lo relajaban todo al Pato, ¿no? Cosa que eran ciertas. Pero bueno. Entonces tiro una pelota así para el costado y la voy a buscar contra el alambrado, que la gente estaba atrás del alambrado ese, atrás del arco, y a uno le... Bueno, son cosas. Entonces el Pato con mucha tranquilidad se acerca al señor, le dice, venga un poquito, venga, vamos a hablar, esto no deja así un partido de fútbol, y ya lo empezó a mansar al tipo. El tipo ya no lo relajaba tanto, empezó alambrado por medio, un alambrado grandísimo, alto. Cuando lo tiene de acá ahí, a un metro de alambrado, no, señor, qué necesidad, si venimos a confraternizar, cuando tú ahí le pegó un gargajo en un ojo en su pato, ¡puf! Fue como pegarle a una colmena de esas de las abejas y me querían comer y se prendían de los alambrados y que te vamos a matar y que no sé cuánto. Y yo me fui para la cancha, el juez todavía no había entrado. Cuando va a entrar el juez, lo llamo al juez, le digo, miren la gente esa ahí atrás del arco. Esa gente se va a armar una batalla campal acá que nos van a matar a todos. A usted y a nosotros nos van a matar a todos acá. Si usted no toma una medida, así de, llamó al jefe de guardia que había de policía, saca todo, limpiaron todo. Ah, eso éramos, éramos unos fenómenos. Para que veas un poco cómo eran esos jugadores, ¿no? Que en vez de asustarse... buscaban la manera de sacar una ventaja de las eran jugadores con una carpeta y un seguro de sí mismo y una personalidad importante. Yo creo que ahí estuvo un poco, por eso te hago, en todas esas anécdotas vos vas viendo lo que era ese plantel, ¿no? No se achicaban con nada, nada los impresionaba, ni los rivales, ni las hinchadas. Digo. En el año 94... formamos un equipo notable, de los mejores que recuerdo, con una gran particularidad. Eran todos oriundos del departamento. Si bien algunos de ellos con pasajes por el fútbol profesional, como el caso de Juan Bogado, de Mario Vázquez. Más la experiencia de los que estaban acá, ¿no? Roberto Crampet, Hugo Crampet. Surgió, me acuerdo, que Rómulo Fernández, Copete, que fue fundamental. O sea, varios jugadores que sí es un gran plantel. No es solo un gran cuadro, sino que era un gran plantel. Se veían las prácticas nomás que nosotros sabíamos que salíamos campeones. Porque todo el mundo a entrenar, todo el mundo con una fuerza impresionante. Éramos 20 jugadores, todos parejos. Podía entrar cualquiera y salir cualquiera. Y ese año logramos, después de una campaña extraordinaria que cumplieron los muchachos, el segundo campeonato del interior, con todos los partidos ganados de visitante y con dos empates de locatario, en forma invicta, a lo largo de 12 partidos, con rivales de gran enjundia. En 24 me toca, yo estaba jugando, y me toca también dirigir el club. Motivo de Gustavo Silveira, era el técnico también en ese año 94, por diferentes motivos Gustavo se aleja de la dirección técnica y bueno, yo en ese momento jugaba y estaba, como te decía, siempre muy vinculado tanto a los cuerpos técnicos, porque éramos amigos, y a la directiva. Entonces, como fue en el inicio, en plena Copa de Campeones, creo que en los cuartos de final, buscar un técnico, qué hacíamos, qué no hacíamos, la directiva decide hablar conmigo y plantearme la posibilidad de que hiciera las dos funciones.
Y bueno, a mí me quedaba un poco incómodo porque yo jugaba, tenía una gran amistad con todos ellos, ¿no? Y que yo me encontré que terminé el domingo de jugar y ya el otro domingo había que dirigir. No era fácil. De hecho, hablé con el plantel y le dije, bueno, muchachos, mire que me toca esta posibilidad, pero acá hace un poco... Se tiene que terminar la relación que teníamos de cuando éramos todos jugadores, porque yo no voy ahora acá a ponerme ni de estrella ni de nada, pero acá la obsesión nuestra y mía es salir campeón. Y bueno, me toca dirigir el primer partido acá en Flores, que ahí viene otra anécdota con el Galgo. Y era un partido dificilísimo, San Eugenio tenía un equipazo. Y bueno, primer partido, primera semifinal nos toca acá en Flores. Y yo de técnico, pero a su vez de... Habíamos tenido, incluso yo no me quería ni siquiera poner de suplente, pero estaba suspendido, creo que Iriar, había varios suspendidos, no teníamos, sobre todo delantero. Y bueno, y yo jugaba delantero y bueno, ya está. Y Nocho Vázquez, que era el otro que en ese partido ofició de ayudante. Y íbamos perdiendo 1-0, ¿no? Y echan a mi hermano, a Mario, ¿no? Y yo estaba en el banco con Jorge, ¿no? Y veían que faltaban 5 minutos ahí. Y veíamos que los delanteros nuestros erraban goles, ¿no? Y el pelo tiene un pique cortito y esa media vuelta que tiene y una visión de arco impresionante. Y me da por decirle, pelo, le digo, acá tenés que entrar vos. Le digo, vos entrando, empatamos el partido. Digo, puta, yo. No, dice, vos entrás que dale, dale, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Te parece? Yo no sabía ni... Ya no, el partido dificilísimo. Y Ben me decía, no, ¿te parece que...? Entrá, hermano, le digo, entrá que empatás el partido. Y él estaba con el equipo de Porongo ya vestido. Y se empezó a sacar el bombachudo y esas cosas, y entra. Bueno, primero jugó un córner y me dice el Galgo, dale que te la voy a bajar y te y va a hacer un gol. Tiene el córner, es que no se va para afuera. Entonces, bueno, otro atrás jugada, se van los 10 minutos, el juez... Levanta los dos dedos, dice 2 minutos de cuento. Un córner a favor nuestro, dice, dale, me dice algo que neta te la peina y gol tuyo. O te la bajo y gol tuyo. En aquel arco, de allá queda hasta lo de Caborza. Viene el córner, sale, salta el hombre, pácate, la baja y me queda, yo soy zurdo. Me queda para el lado de la derecha, así, ¿no? Y le iba a pegar de derecha y esas cosas que me sale el zaguero atorado, me pegaba afuera la pelota, afuera de la chica, hacia el borde. Y la dejo pasar, pero la dejo pasar porque por no pegar la derecha, porque la derecha la mira de espalda. Y se va, se come una mague de circunstancia. Quedó como un golazo, pero fue medio fortuito. Y se me va la pelota y quedó de espalda, ¿no? De pego de media vuelta, ¿verdad? Me encontró un palo, un golazo de aquí. ¡Fa! Empatamos en la hora, salimos como locos. Y vamos, ya fuimos allá, ganamos con un gol del 1-0. Y después las finales que fueron contra el Palestino, que también en un cuadrazo lo dirigía Mario Patrón. Y le ganamos acá y allá. Acá también tuve que jugar ese partido de titular. Y bueno, fuimos allá, después ganamos 2-0 con gol de Iriar, que no había podido jugar acá porque estaba suspendido también. Pues ya te digo, era ahí no importaba quién jugaba, o sea, era todo un grupo excepcional que yo creo que son los que logran las grandes cosas. Sobre todo en aquel momento había gente, como nombraron ellos, mucha gente apoyando. No solo el sacrificio se hacía en la cancha, en los entrenamientos, sino que el sacrificio lo hacía la gente afuera. Cada vez que íbamos a jugar a Artigas, a Rivera, eran 4 o 5 ómnibus llenos y un montón de autos que iban y venían en cada partido. Es decir, la gente estaba comprometida con el club. Nosotros empezamos por hacer excursiones. Hasta tuve la satisfacción de llevar 3, 4 ómnibus lleno de gente. Y ya tenía, me llamaban, la gente se acostumbró, los hinchas Porongo, de seguir a Porongo a todos lados. Y me sentí tan protegida con toda esta gente que ya era, no sé, una persona de que si no hacía una excursión me parecía que estaba mal. Concentraciones se daban situaciones muy cómicas, porque más que nada no nos concentrábamos para que los jugadores no salieran, era para estar juntos y nos divertíamos en las concentraciones, pasábamos bárbaro. Había un jugador, por ejemplo, el Pato Marenco, que fue un jugador que a pesar de jugar 2 años y no era, cuando vino acá, había jugado en la selección uruguaya y todo, pero cuando vino acá ya estaba viejo. No trascendió tanto como jugador, sino como lo que aportó para el grupo como ser humano, ¿no?
Y él viajaba con un bolso que llevaba de todo, ¿no? Llevaba yuyo, llevaba remedios para esto, remedios para el otro, para... De todo. Un cuchillo. Si serían jodas que dormía con un cuchillo abajo de la almohada. No se podía ni que marejo dormía con un cuchillo, pero tenía miedo que nosotros lo jodíamos. Y yo le decía, el que me moleste, me levanto con el cuchillo y lo atropello. Y a veces me tiraba cosas. No le tiré que va a agarrar el cuchillo este. Una pelela llevaba, que la llevaba todo para un poco para hacer reír, ¿no? Porque entonces la pelela circulaba por todas las habitaciones. Bueno, me acuerdo que una noche estábamos concentrados en el campus de Maldonado. Jugábamos la semifinal con el Palermo de Rocha. El Palermo, un cuadrazo, era el actual campeón del interior. Y el pelo, Bruno, estaba muy, muy enfermo, con una tos bárbara, que de hecho no pudo jugar ese partido. Una gripe bárbara, una tos, un catarro. Y el Pato Marenco, que dormía en la cucheta de abajo, lo pinchaba con el cuchillo para que se callaste, pelo, le decía, callate. Es que no puedo más, Pato, le dice, pelo, tengo una tos bárbara. Bueno, pará, dice que te doy un jarabe que traje, dice. Y le digo, pelo, tómate esto que es buenazo, le digo, para todo. Buscando en la oscuridad, mete la mano el Pato en un bolso así y saca un frasco y todo oscuro, pues no se podía prender la luz porque la luz era general. Entonces, toda oscura, tomate un trago, dice, y agarro, le dio el frasquito y me lo empino, ¿viste? Le tomo un trago. Y yo pensando en el pelo farmacéutico, un montón de cosas, ¿qué va a tomar esto? Y se la tomó. Entonces, cuando se lo voy a devolver, dice, pará, pelo, ¿ya tomaste? Sí, le digo, ya tomé. Ay, dice, te di el remedio para los hongos. Ya me lo había tomado, pero no sé qué fue. No, claro, no sé qué fue. Debe haber sido que me arrancó, no tosí más, no tuve más ningún problema. Entonces, bueno, ahí fue toda una carcajada, ¿no? De hecho, no dormía nadie, porque esas situaciones eran permanentes, ¿no? Y bueno, y son anécdotas que van quedando. Manteniendo aproximadamente la misma base que del equipo del año 94, encaramos el año 95, había un plantel muy duro de hombres, muy decidido, muy unido, muy grupo y muy macho ese plantel. Coincide que le ganamos al Frontera de Rivera y también ese mismo año conseguimos otro campeonato en el interior. El 95 tuvo el plus, que era de... Se nos dio la posibilidad de practicar, de jugar la liguilla Prelibertadores de América, ¿no? Con los 6 mejores equipos del fútbol uruguayo. Ese año Peñarol de Montevideo había sido campeón. Nacional, Defensor, Wanderers, Liverpool, Frontera de Rivera, el otro por el anterior, River Plate de Montevideo y Porón. Eso fue una experiencia también, ¿viste? Única, porque ya requerían los traslados a la capital, concentraciones en la capital, ya fue más semiprofesional, te diría. Tuvimos, no sé si la, cómo llamarle, la sabiduría o la cautela, mejor llamarla. Fuimos a jugar con los mismos jugadores que habían ganado el derecho a jugar ese tipo de campeonato. Consideramos de que no era justo de que por ir a jugar ese tipo de certamen reforzáramos el equipo con profesionales que no habían formado parte del proceso y que no se habían ganado el derecho. Éramos todos muchachos de acá del barrio, como quien dice. Y fue una fe tremenda porque Poroco no fue a cumplir, no fue de paseo. Eran momentos en que en casa no se podía estar, en Poroco no se podía estar, el periodismo, llamadas de distintas radios, de los diarios, estábamos viviendo algo que desconocido, totalmente desconocido. Un día se estaba hablando con el mejor periodista del país, el otro día te estaban llamando de tal radio, la noticia ya había tomado trascendencia incluso a nivel internacional, en Argentina se hablaba mucho de Porongo, y fuimos a cumplir un papel digno, sabiendo nuestras limitaciones, y todos muchachos que trabajaban, y algunos en forma muy sacrificada. Yo trabajaba hasta las 3 en el banco, me pasaba a buscar el Limón Díaz, lamentablemente desaparecido, me pasaba a buscar Limón Díaz, me acuerdo, íbamos muy rápido, estaba a las 3 en el banco y a las 6 estaba jugando en el Centenario. Te das cuenta que los otros, y en varios casos también. Y fue para los muchachos también una experiencia terrible. Había, obviamente,
unas ganas bárbaras, un incentivo para el jugador del interior. No debe haber premio más grande que estar jugando contra cuadros de primer nivel a nivel uruguayo, ¿no? Para todos los jugadores del club, para mí especialmente, fue un premio muy especial. Es como llegar, yo qué sé, todo anhelar cuando vos jugás un partido en un campito que te ponen, en esos años te ponía el nombre del jugador. Bueno, estar en el interior y llegar a jugar el campeonato de la liguilla en el Estadio Centenario era lo máximo. Ya con ver el estadio te impresionaba. Yo creo que fue la primera vez que fui al estadio. Pisar el pasto del Centenario, ver la tribuna, la gente. Primer partido debut con Peñarol. Peñarol era en ese momento el multicampeón. Venía a ganar las finales del campeonato uruguayo. Llevaba 3 campeonatos consecutivos, un equipazo, el Pato Aguilera, Pacheco. ¿Qué se siente jugar contra el Peñarol, campeón del uruguayo? Le decía, no, discúlpeme. Recuerdo esa nota, me lo hizo el doctor Amadeo Tati. Digo, Peñarol no es campeón del uruguayo. Por si estamos hablando de integración, Peñarol es campeón de Montevideo. Va a ser campeón uruguayo cuando nos ganen a nosotros. Entonces el hombre decía, no, grábeme lo que está diciendo este muchacho. Yo era muy joven. Yo asumí con 30 años. En el 94, 95 tenía 33 años. Dice, grábeme lo que está diciendo este muchacho. Esto antes del partido, ¿no? Esto no puede ser. Se lo digo de verdad. Van a ser campeones y nos ganan. Peñarol no nos ganó. El campeón no nos ganó. Ese año, entonces, para mí no hubo campeón. Padre, tenía Peñarol que era impensado. O sea, me acuerdo que estábamos ahí conversando, perdiendo 2-0, teníamos que tirar cohetes, ¿viste? Una cosa que... Y debut de la liguilla. Fue algo tan lindo que es muy difícil de contarla. Y bueno, hicimos un partido enorme, me acuerdo, en el Centenario, el debut, un gran partido, y logramos empatar 0-0 con Peñarol, que fue para nosotros, no te digo salir campeón del mundo, pero era como que ya habíamos salido nosotros campeones uruguayos. Porque ese partido fue, aparte de haber jugado muy bien, ¿no? Nos animamos, me acuerdo que la incertidumbre era que cómo íbamos, si nos íbamos a colgar del palo y... Y no, la idea mía siempre fue tratar de, con esos jugadores, ver, medirnos, ¿no? Porque no era la idea de vos vas a un... para que no jugara que no te golearan. Y vos, si nos golean, nos golean, pero vamos a medir a ver qué tenemos, porque si somos tan buenos, como creemos que hemos andado por estos campeonatos del interior, tenemos que demostrar ahí que con los mejores, a ver qué... Y le jugamos de igual a igual a Peñarol. Me acuerdo con un hombre menos, porque echan al Chori, Castro, faltando como 30 minutos para terminar el segundo tiempo. Ese día que empatamos con Peñarol, lamentablemente me sacaron forzado porque fui expulsado en el segundo tiempo, ¿no? Fue una jugada casual, ¿no? Que se arrancó una pelota que... Es decir, yo jugaba de volante, pero de volante retrasado porque las puntas se largaba mucho Magallanes y Pacheco. Entonces, ese Juan era el volante que jugaba más retrasado para cubrir esa parte, ¿no? Entonces viene un pelotazo pasado, Pacheco que pica, yo lo paleo y antes de entrar al área me le tiro a los pies, saco limpiamente la pelota, pero supuestamente se tira Pacheco y ya tenía amarilla con la anécdota antes que sobre Bengochea. Yo le pedí toda la noche a mi marido que le pegara una patada a Bengochea. Era una pena, ¿no? Porque habíamos logrado y está, habíamos quedado en inferioridad numérica y está, dijimos, y Peñarol fue un aluvión. Bueno, estuvieron en un tormento, como quien dice, porque tenía muy buen equipo Peñarol y, digo, con Bengochea, con Magallanes, aquel que le pegaba, me acuerdo que me tenían loco a pelotazo porque le agarraba para la zurda y le pegaba. Y ese 0-0 con Peñarol de Montevideo, que había salido campeón el jueves antes, 4 días antes había salido campeón uruguayo. Y yo siempre decía, ¿quién fue el campeón uruguayo? Porongo era campeón de interior y Peñarol campeón de Montevideo. Y empatamos, ¿quién fue campeón uruguayo? Siempre a todo el mundo lo nombraba. Yo soy de Peñarol, pero digo, siempre queda eso. Y bueno, me acuerdo de ese día del partido de Peñarol. Yo no me quería ir del estadio después de haber terminado. Seguía festejando con la tribuna, con los hinchas de Porongo que había. Había otro partido, segunda hora. Y nos sacaron prácticamente, porque no lo queríamos. Era algo enorme, fue lo que hicimos ese día. Y cuando llegamos al vestuario, alegría enorme. Estaba la prensa con nosotros. Nos vernos agarraba el diario País. Estaba Eliseo Greque con el pelo, me acuerdo, en la primera etapa. Mi hermano, estábamos todos.
Y todo el mundo hablaba de Porongo. Después nos vino Nacional, que sí, con Nacional perdimos feo. El segundo, los dos grandes nos tocaron de entrada. Perdimos 4-1, pero jugando muy bien. Y la prensa, me acuerdo que reconoció y nos dieron un como el mejor partido de la liguilla. Fue un partidazo que hicimos de igual que por esas infortunios que tiene ahí el fútbol. Nos hacen dos goles muy seguidos. Me acuerdo cuando íbamos 1-1 con Nacional y nos... Y después nos ganan 4-1. Y después seguimos, hicimos un partido con Defensor. Me acuerdo que nos empata Defensor a los 57 minutos del segundo tiempo. Algo, eso que decís, bueno, cuando empate termina, porque habíamos hecho un partido. Y así seguimos cosechando puntos. Le ganamos a Frontera, seguimos empatando con Defensor, con Liverpool. Y el último partido nos toca con River, que si empatábamos, clasificábamos a la Copa Conmebol. Y en la hora, un gol de Mario Vázquez. Clasificamos para el torneo internacional y nos convertimos en el primer cuadro del interior de haberlo obtenido, lo que es histórico. Nunca más se dio. Arrancó la Conmebol y a River le tocaba con Porongos, que había tenido una liguilla bárbara, ¿no? Que había clasificado cuarto en esa liguilla. Y claro, ya era un poco histórico que en un torneo internacional hubiese equipos del interior. Que ahí nos dimos cuenta de la diferencia que hay entre el fútbol interior y el fútbol capitalino. Sí, yo qué sé, viste, te das cuenta en algunas cosas. Ya de, ¿cómo te puedo explicar? Si vos hablabas con un técnico lo que habían hecho en 3 semanas, con qué recursos y con el otro, había diferencias, sí. Igual, a veces vos decías, está, el fútbol son 2 partidos nomás. Por más que haya diferencias profesionales, capaz que se podía dar la hazaña para el equipo del interior de dejar afuera... al de Montevideo. No se nos permitió jugar como locatarios en Flores por problemas de televisación y de dimensiones del campo y de seguridad del estadio. Lo que nos quedaba aquella vez a nosotros era que ni siquiera Porongos pudo ser realmente locatario en el partido de ida porque lo tuvo que jugar en San José porque no le permitieron jugar en su casa. No nos dejaron entrar a la cancha. Esto lo digo con rebeldía porque yo soy muy defensor del fútbol interior. ¿Por qué alguno me dice que lo defiendo? Y en la asociación, como quien dice, cuando fuimos, no éramos bien recibidos. Yo recuerdo que antes del partido era como todo muy parejo, ¿no? Habían empatado en San José, si bien era favorito River, todo podía pasar. Y fue matador, me acuerdo, césped muy alto de River y un partido parejo al principio, pero en el segundo tiempo los pasaron por arriba, aparte hubo jugadores de River que también... La verdad, se mandaron el partido de su vida. Y bueno, se terminó un poco lo que hubiera sido. Siempre nos reímos porque de esas cosas que las haces sin pensar. Porque fíjate que River nos deja fuera en la Conmebol y River le gana, le toca la serie del Caracas de Venezuela. O sea, teníamos que haber ido a Venezuela, que yo creo que hubiera sido imposible. Hubiéramos tenido que salir en auto un mes antes, por lo menos, porque era imposible de dónde... Pero bueno, esas locuras que haces que no te las saca nadie. Son las satisfacciones que te va dejando el fútbol, ¿no? La canción de Pinocho surge, si vos querés, fue el gran responsable, que hoy por hoy es el himno del club, que se canta en los vestuarios, se canta a la salida, a la entrada. Cada vez que los jugadores precisan darse ánimo, cantan esa canción. Eso fue, el que lo impuso fue el Pato Marenco. ¿Verdad? Que en las concentraciones todos cantábamos y Ramiro González tocaba la guitarra y él, como era mayor que el plantel, cantaba canciones de la época del 30. Un día que íbamos cantando en el ómnibus con Marenco y quedó, siempre andábamos como estábamos todo el día, ya andábamos haciendo chistes y cosas y dándole un poco de alegría a la cosa porque uno vive de esa manera. Y tanto se rieron todos del Pato, que siempre pedía y la única que sabía era esa, que después se empezó a transformar un poco esa canción como en broma, se empezó a cantar antes de salir porque le pedían al Pato que la cantara y él la cantaba. No salíamos a la cancha si todos en el vestuario previamente no cantábamos la canción de Pinocho. Después que entrábamos a la cancha y que cantábamos el Pinocho, se nos ponía la piel de gallina y entrábamos a la cancha. Y yo me emociono porque me acuerdo de todo eso. Y no perdimos. Y ganábamos, y cantábamos la canción y ganábamos. Y cantaban el Pinocho, y el Pinocho ya lo pasaron
porque la canción dice y Pinocho sonriendo despertó, entonces ya le cambiaron y le pusieron y Porongos sonriendo. Entonces fue un poco la historia de ese muñeco, fue un poco la historia de que del club, ¿no? Que fue un club que arrancó con de medio de acá, que nunca había ganado nada, con jugadores todos locales, y de a poco fue reviviendo y terminó. Entonces, un poco que asociamos la historia de Pinocho con la historia del club. Y quedó como el himno, ¿no? Y hasta el día de hoy, yo estoy seguro que lo cantan niños que no saben ni por qué es. Y vos ves en el Porongos del Pinocho con el escudo. Y todo surgió porque el Pato Marenco era una de las pocas canciones que sabía, ¿no? Y cada vez que le tocaba cantar a él, cantaba eso. Lo canto así, ¿cómo no lo voy a contar? Decía... que el ser hincha de Porongos tiene algo especial que es inexplicable. Solo viviéndolo o sintiéndolo podés darte cuenta de que estás en un lugar que para mí es inigualable. Yo siempre he sido el delegado Porongos, con eso me conformo. Personalmente ya te digo, como hincha es lo mejor que me ha pasado. O sea, este club me ha dado las satisfacciones, la posibilidad, digamos, dentro de otras, por supuesto, ¿no? Pero de ser un tipo sumamente feliz. O sea, acá he conseguido amigos, he conseguido, te diría que cosas muy lindas donde me han permitido ser un tipo muy feliz. En mi familia es tristez, pero es Porongos también. Nosotros, si no hubiéramos nacido en el Club Porongos, no sé, deportivamente, si tendríamos algún afecto deportivo, porque lo llevamos muy arraigado en el corazón. Lo siento en el alma, me siento tan identificada con él. Voy al estadio, soy una de las personas que grito, hincho por la blanca. Me siento como, ¿cómo les voy a decir? Como una persona con sus años, pero que tiene un sentimiento tremendo con el club. Pero después este club tiene algo que, no me preguntes qué, o sea, algo que te atrapa y que vos ves que nosotros hemos traído muchos futbolistas y mucha gente que viene de otro lado. Y no es por nada, pero queda como loco. Porongos me marcó parte de mi vida y lo sigo teniendo. Es un cuadro que tengo muchos amigos y que para mí todo me parecía bárbaro. La gente Flores, digo, las caravanas eran fabulosas en aquella época, digo, la hinchada era un cuadro bárbaro. Parece como que le hubiera quedado a la gente. Y a mí también me quedó mucho de lo de la gente de Flores, de la hinchada, de los dirigentes, de los que hoy capaz que no están, lamentablemente. Yo le iba a decir el otro día, en los 100 años de Porón, hay mucha gente que nos dejó, nos estarán mirando desde el cielo, que también fueron importantes. Tenía un amigo tan grande, que desgraciadamente no pude estar cuando él falleció, que ha sido Lubiro. Y bueno, el que inició el club fue Años. En los años justo de Gloria, él estuvo muy relacionado. Ver una foto de esos campeones, está él en la foto. Entonces, los testimonios son claros. Y Lubiro fue una de las personas que me tuvo muy en cuenta, porque en aquel entonces, cuando se le entregaban las medallas a los jugadores por sus éxitos, a mí me entregaban la número 12, porque me sentían como una jugadora más. Y eso para mí fue reconfortable, fue lindo. Y bueno, y ahora que tengo mis años, me siento tan satisfecha, no solo por mi familia, sino que hasta mis nietos ya gritan, ¡arriba la blanca! ¡Arriba Porongo! Siempre como mujer digo que hay muchas mujeres que han tenido su trayectoria. Pero atrás de un futbolista, de un dirigente, hay una mujer. Hoy vamos a homenajear a dos mujeres. Una que en la actualidad, que es mi amiga Nena Pastorino. Ha sido una de las personas que ha estado y está en estos momentos al lado del club.
y fue siempre la persona que lavó las camisetas, los pantalones, que cosió las medias, que surció todo lo que se rompía. Y bueno, y esa gente uno las tiene que tener muy en cuenta. Yo considero que dentro del fútbol fue como una madre para mí. Hay otra familia, y esta es una mujer también, que está arraigada en el corazón de los viejos y aquí los corazones también. Ella tengo que contar una historia porque es muy larga, ya está en el infierno, está el marido. Pero también tiene una cosa. Cuando esta cena, teníamos ella, el guayano, y ahora la cena por la mañana. Y eso. Yo me emociono, porque es una vida en Porongo. Crié a los gurises, a Gonzalo, tirado en una colchoneta por cocinar. Eso que se le dan. Bueno, son muchas cosas. Porongo es la vida de uno, aparte de la familia. Pasé por el club y el club pasó por mí. Eso es fundamental y lo llevo en el alma. Decía, hasta el viejo hospital de los muñecos. Llegó el pobre Pinocho malherido y un ave pata pájaro bandido lo sorprendió dormido y lo atacó. Una lesión interna y delicada, que el médico de guardia no asistió y a un viejo cirujano llamaron con urgencia. Y con su vieja ciencia pronto lo remendó, pero dijo a nosotros, muñecos internados, lo nuestro será en vano, le falta el corazón. Entonces llegó la protectora. Porongo sonriendo despertó, y más o menos. Thank you.